día tengan todos ustedes, amigos artesanos. La situación que enfrentamos es verdaderamente complicada. Los medios digitales son una herramienta que nos puede ayudar a enfrentar las difíciles circunstancias en las que estamos viviendo. La recuperación económica de este país va acompañado de la vacunación y las medidas sanitarias emergentes que debemos seguir adoptando. Por ello, hemos preparado este video con el objetivo de dar algunos tips, metrajes, pequeños videos para difundir nuestro trabajo y así incentivar nuestra economía. Existen en el mercado dos tipos de celular, iOS y Android. En esta ocasión, nuestro taller hablará de los celulares Android. Estos tienen la capacidad de grabar videos, ¿sí?, de editarlos y transmitirlos por redes sociales de manera muy sencilla y práctica. Buscamos las aplicaciones que corresponden a cámara y que corresponden a edición. Empecemos con las de cámara. Buscaré en la pantalla de aplicaciones. Aquí tenemos el símbolo de la cámara. Lo abrimos para ver qué es lo que puede hacer nuestra cámara. Arriba tenemos una serie de símbolos que significan qué es lo que vamos a usar para grabar o fotografiar a partir de nuestro celular. Empecemos con HDR. HDR nos señala si queremos grabar en automático, si queremos inactivarlo o tener activo el HDR. Yo les recomiendo que lo tengan activo porque eso significa mejor calidad de resolución, una calidad constante. Cerramos ese icono, vamos al siguiente. Nos permite ver si es necesario usar un flash o desactivarlo. Por lo pronto lo tengo desactivado porque no lo necesitamos, ¿sí? Después nos pone un temporizador, después hablaremos de esta aplicación. Aquí tenemos otra función, que es la función automática o manual. Yo normalmente lo tengo en el modo manual. Ahorita vamos a explicar por qué, pero pasemos al siguiente icono. El siguiente icono nos habla de el tamaño de la foto, el tamaño del video. Aquí está correcto. Siempre debemos buscar que nuestro video esté en Full HD. ¿Qué quiere decir Full HD? ¿Sí? Aquí nos habla de 1080 líneas por 1440, que es en lo que corre este celular, y ahí es donde no me agrada la circunstancia. Ahora vamos al manual y automático. Podemos grabar en automático, pero si queremos tener mayor control en la calidad de nuestra imagen, en la calidad de nuestra velocidad, es preferible siempre usar el modo manual. Se abren otra serie de iconos en el margen derecho, ¿sí? Vamos al icono de W. ¿Qué significa esto? White Balance. Es decir, cómo la cámara lee bajo distintas condiciones de luz el color de los objetos. Normalmente el ojo se adapta, pero las cámaras no. Tiene aquí una curva que justamente nos señala dónde podemos operar de manera automática o si mejoramos, nos acercamos más al la luz, por ejemplo, de una vela, de un foco o del mismo sol. Bien, vamos con el icono que nos indica el ISO de nuestro celular. ¿Qué es el ISO? Es la sensibilidad que le estamos aplicando a nuestro material para retratar a partir de las diferentes luces que ya habíamos explicado, para retratar de manera más realista o menos realista las
cosas, los objetos o las personas que estamos tomando. El tamaño en el que estamos abriendo los píxeles de nuestra cámara. Por lo pronto nos salimos de ISO. Vamos con los iconos que tiene abajo nuestro celular. En la parte central tiene tres pequeños iconos. Los cuadritos es para anotar datos. El siguiente icono es la imagen de una cámara de foto fija. Y el icono de la derecha es una cámara de video. El botón de disparo lo voy a oprimir. Aquí está tomando fotos. Paso a cámara de video, se enciende el rojo y aquí mi celular está grabando videos. Aquí me indica la cantidad de tiempo en el que estoy registrando mi imagen. Lo paramos. Ahora procedemos a instalar la aplicación de EdgeCam. Abrimos Google. Nos aparece en la parte media de nuestro celular el icono de EdgeCam. La abrimos. Y nos va a solicitar instalarla. Aceptar. Ya tenemos la aplicación de EdgeCam. Si nos damos cuenta, está retratando el frente de nuestro teléfono. Abrimos EdgeCam. Ya tenemos ahí nuestra cámara. Ahora vamos a observar las funciones que tiene nuestro celular. Apretamos la rueda dentada, Emi. Ahí buscamos, sí, resolución de video. Abrimos configuración de video y buscamos la resolución. ¿Será aquí? Ahí está, forzar 4K Ultra HD video. Le damos clic ahí, abrimos la resolución. El automático les recomiendo que lo tengan apagado. Ok. Vamos abajo. Tenemos ahí la resolución. Ahí está grabando en 4120 líneas por 2322, que es una calidad muy aceptable. Luego oprimimos balance de blancos. Aquí nos va a decir qué tipo de luz estamos usando, automático, fluorescente, sí, luz natural, sí, nublado, escenas de noche, etcétera. Yo les recomiendo, si tenemos luz de día, que usemos el icono donde dice luz natural. El candadito simplemente nos permite cerrar las funciones que tiene este celular. Y ya no se va a mover más que como lo estamos predeterminando. Ahora vamos al icono donde tiene un signo de menos y más. Bien, tenemos en la parte de abajo una flecha que nos indica un más o un menos. ¿Qué notamos en esta imagen? Sobre todo que pareciera ser que la fuente de luz domina demasiado y, como dicen los fotógrafos, quema un poco la imagen. Vamos a recorrerlo primero hacia el lado de menos, hacia atrás, ahí vemos cómo se oscurece, ¿sí? O lo recorremos hacia adelante para que veamos cómo se quema, habíamos dicho. ¿Qué significa esto? A esto se le denomina iris. Y nos permiten controlar la cantidad de luz que está llegando a nuestro dispositivo. Tratemos de equilibrarlo y que lo veamos de la mejor manera posible. Yo creo que todavía un poquito más a la izquierda, nos permite tener mayor control y calidad. Lo puede hacer la cámara en automático, pero es importante que si lo tenemos en manual, nos ayude a controlar visualmente el asunto. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos una ventana atrás que es el que inunda de luz, ¿sí? Y del lado donde está el fotógrafo
tenemos menos cantidad de luz y por lo tanto, si lo dejamos en automático, la cámara nos va a mentir. Ahora, estamos viendo cuando oprimimos ese cuadro blanco con el puntito negro, cómo el camarógrafo se está haciendo una selfie, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es para cámara frontal, ¿sí? O cámara trasera. En este caso es la cámara trasera que está retratando a quien nos está ayudando, a Emi, que nos está ayudando a manipular el celular. Regresamos a la cámara frontal, Emi, con ese mismo botón. Ajá, exacto. Y ahora estamos operando por medio de una cámara frontal. Es importante tomar en cuenta que al grabar video, como se refleja el movimiento, nuestro celular debe estar lo más fijo posible. Se recomienda la utilización de un tripié o bien recargarse en el respaldo de una silla, en una mesa, que nos permita tener equilibrio en nuestra toma. Hace un momento veíamos las diferentes funciones que tiene una cámara. Ahora vamos a pasar a ejemplificarlas con el celular y grabando nuestra aplicación de EdgeCam. Al tener movimiento en nuestra cámara, podemos realizar movimientos de cámara sobre el tripié o bien lo más fijos posibles a mano. Vamos a ejemplificar lo que es un paneo, un panning. Ahora un tilt, ahora vamos a instalar otra aplicación que se llama KineMaster, en nuestro celular. Esta sirve para la edición y la inserción de sonidos o títulos y para ajustar el tiempo en el que deseamos elaborar nuestro video. Entonces, instalamos la aplicación de KineMaster en nuestro celular que nos permita ajustar el tiempo en el que necesitamos editar. La mayor parte de las veces edito los vídeos con Final Cut Pro en un ordenador, pero hay veces que me toca editarlos pues donde me pille. Y para estas ocasiones es muy bueno contar con una buena aplicación de vídeo que puedas usar en un dispositivo móvil. KineMaster es un editor de vídeo para tu móvil con el que puedes, pues eso, editar vídeo, pero en cualquier sitio. Nada más abrir la aplicación nos encontramos aquí con su interfaz, que es muy sencillita. En la parte de la derecha tienes los proyectos en los que estás trabajando y en la parte de la izquierda pues ciertos botones para acceder a sus secciones principales. Tienes a la derecha el botón de YouTube que te lleva al canal de YouTube de KineMaster con vídeos sobre la app, tutoriales y demás. Luego al otro lado tienes el botón que te lleva a la tienda de recursos de la aplicación donde puedes descargar un montón de efectos y filtros nuevos, sonidos, música, etc. Tienes muchísimas cosas, lo veremos luego con más detalle, ahora de momento no vamos a salir. Y por último tienes el botón central, que es el que te permite iniciar un nuevo proyecto en la aplicación. Vamos a abrir uno para que veáis un poco cómo funciona. Le damos aquí al botón, escogemos el formato del proyecto, en este caso 16 novenos, y aquí estaríamos en la interfaz de trabajo KineMaster. El primer paso, lógicamente, es añadir material, cosa que podemos hacer bien grabando con KineMaster directamente con la cámara del móvil o escogiendo material que ya tengamos guardado en la galería del móvil. Para eso le tocamos al icono de galería y aquí escogemos los vídeos que queramos incorporar a nuestro proyecto. Vamos a escoger, por ejemplo, este,
Este de aquí y luego quizás alguno otro que tengamos por aquí, este y este. Como veis, según voy escogiendo los clips de vídeo, se ponen todos aquí abajo, en esta especie de línea del tiempo, que además nos va indicando cuánto dura el vídeo de momento. Así tienes una idea aproximada de cuánto va a durar tu proyecto. Cuando ya lo tienes, le damos a OK aquí arriba y tenemos ya el proyecto cargado en la interfaz de trabajo de KineMaster. Una interfaz de uso muy sencillito, no cuesta nada hacerse a ella. Tienes la línea de tiempo en la parte de abajo, como suele ser normal en los editores de vídeo, una previsualización que te permite ver exactamente lo que tienes seleccionado en ese momento, y luego a la derecha una especie de rueda que es la que te da acceso a las herramientas y opciones principales de esta aplicación. Aparte del botón de galería, que es el que hemos usado ahora para importar vídeo a nuestro proyecto, tienes por ejemplo el botón de audio, que es para lo mismo, pero para importar música y efectos de sonido que quieras añadir a tu proyecto. Y también tienes el botón Rec, que es muy interesante, por ejemplo, si quieres poner voz en off. La puedes grabar directamente en la aplicación mientras vas viendo el vídeo según va pasando en ella. ¿Qué más cosas? Pues por último tenemos el botón capa. Este botón lo que nos permite, es muy interesante, es añadir nuevas capas a nuestro proyecto y utilizarlas pues para ponerle un efecto al vídeo, añadirle un texto, superponer algún sticker o incluso escribir algo directamente sobre el vídeo. Por ejemplo, vamos a ver en efectos, tenemos varias opciones, podemos aislar un solo color, aquello que tengas una imagen en blanco y negro y solo serían cosas rojas o verdes, por ejemplo, un efecto de viñeta o efectos básicos de tipo mosaico o de tipo difuminado. Y además una cosa muy interesante es la tienda que veíamos antes, y es que si tú crees que hay pocos efectos o necesitas más, pues tocas en el icono de la tienda, vas a la colección de recursos de KineMaster y aquí tienes un montón, pero literalmente montones de efectos diferentes que puedes aplicar a tu vídeo. Los descargas, los tienes gratis y premium y los puedes utilizar en tu proyecto de vídeo. Vamos a cerrar aquí un momentito, volvemos atrás. Y otras cosas que tenemos, que hemos visto antes en capas, pues tenemos el texto para poder añadir algo al vídeo. Vamos a poner geek y aquí aparecería, veis, se puede poner con tamaño diferente. Aquí veis a la derecha que hay un montón de opciones también para el texto, sombras, bordes, fondo, etcétera. En fin, todo como, absolutamente como queráis. ¿Y qué más cosas? Ah, lo de superponer, pues son los stickers clásicos de decoración, de adorno, emojis, etcétera. Y ya por último, también dentro de capa, el tema de escritura, lo que os decía de poder dibujar cualquier cosa directamente a mano encima de vuestro vídeo, encima de vuestro proyecto de vídeo. Hay una cosa que no os había comentado antes y que también es un básico en la edición de vídeo, es que en KineMaster, por supuesto, también puedes insertar efectos de transición entre diferentes clips de vídeo. Para ello, pues tienes que moverte por el timeline, por aquí abajo, y hasta que encuentres el símbolo más que aparece entre dos clips diferentes de vídeo. Tocas en ese símbolo y te aparece el menú de transición, que también veis que hay bastantes para escoger: animadas, más recargadas, más sencillas, más clásicas. Esto ya según el gusto de cada uno o también según un poco el estilo que le quieras imprimir a tu proyecto de vídeo. Este, como es simplemente un ejemplo, pues voy a poner transiciones divertidas, por ejemplo, y vamos a escoger la de empujar a un lado. Además, lo curioso es eso, que veis aquí una especie de previsualización, a ver cómo queda. De momento me gusta, así que le doy a OK. Y para previsualizarla, pues tiro un poquito hacia atrás, le doy al play y a ver qué tal ha quedado. Vale, pues queda bien, me quedo con esto. Otra cosa más que podéis hacer en KineMaster. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. ¿Queréis que echemos un vistazo a la tienda de efectos? Seguro que sí, porque tiene un montón. Entramos a través del icono que veis ahí de la tiendecita, justo debajo de la rueda, y esta es la llamada tienda de recursos KineMaster. Aquí puedes descargar temas, efectos, fuentes diferentes para poner textos en tus vídeos, efectos de sonido, música de fondo. Y lo bueno además es que no tienes que preocuparte por temas de copyright a la hora de usarlos, por ejemplo, para tus vídeos de YouTube. Todo lo que ves aquí lo puedes utilizar sin ningún problema. Estos serían los efectos de vídeo, estos serían transiciones, si no me equivoco, creo que hay bastantes también. También pues packs de stickers, por ejemplo, para decorar tus vídeos, fuentes de texto diferentes. Ah, incluso, ay, en japonés, qué chulo, esto sí que no lo había visto. Bueno,
música de fondo también y efectos de sonido, en fin, como veis, un montón de material para utilizar en vuestros proyectos de vídeo. Hay efectos gratis y efectos premium, así que depende del tipo de licencia que tengáis con la aplicación, pues tendréis acceso a unos o a otros. Ahora, una vez ya hemos dado por finalizado nuestro proyecto, voy a salir de la tienda. Bueno, no es que hayamos hecho gran cosa, pero vamos a decir que está acabado. Pues para exportarlo solo hay que tocar en el icono de compartir que aparece en la esquina superior derecha. Tocamos aquí y vemos que hay diferentes opciones a la hora de compartirlo. Diferentes resoluciones, desde 360 hasta 4K, y también diferentes tasas de fotogramas, según pues cómo quieres que sea el resultado final de tu vídeo. Escoges las opciones, además abajo te da un tamaño aproximado de lo que va a ocupar el vídeo, cosa que es interesante, importante tener en cuenta dependiendo de lo que tengas libre en el móvil y también de, por ejemplo, si luego lo quieres enviar por email o por WhatsApp, y simplemente tocas en el botón exportar. Y con esto ya tendrás tu proyecto de vídeo en KineMaster finalizado. Ahora, antes de terminar, me gustaría fijarme en algunas de las opciones, de las funciones que KineMaster ha añadido en su última versión y que me parecen muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, son los efectos de reverberación, de eco, que puedes añadir en los sonidos, en la música que tengas añadida a tu proyecto de vídeo. Por ejemplo, si toco este clip de audio que tengo añadido al vídeo que estoy trabajando ahora mismo y me muevo por el menú que tenemos aquí en la parte de la derecha, puedo escoger la opción de reverberación. Y esto lo que me permite es añadir diversos efectos para hacer sonar ese audio como si estuviera en una catedral, en el baño, bueno, quedaría un poco raro, la verdad, en una cueva, en una iglesia, en una sala de concierto, etc. Son diferentes tipos de eco según el lugar donde quieras hacer ver que se produce ese sonido. ¿Qué más? Pues tenemos, por ejemplo, el efecto de croma. Ya sabéis, utilizar ese fondo de color liso para sustituirlo por otra imagen. Esto también lo podéis hacer con KineMaster. Tenemos, por ejemplo, este clip de vídeo. A ver, vamos a escoger este de aquí mismo. Le damos entonces a capa, luego escogemos galería y aquí escogemos otro clip de vídeo que tenga ese efecto, ese croma de un color liso. Este de aquí. Bueno, esta parte no, pero la voy a borrar hasta que aparezca el croma que está aquí, más o menos. ¿Veis? Lo voy a mover todo hacia un lado, aquí. Y aquí tenemos una imagen de croma sobre otra. Entonces, lo que hay que hacer ahora es escoger ese clip y luego buscar el efecto clave de color, que es el croma, y activarlo. Uy, queda un poco raro, pero bueno, ahora le vamos a decir de qué color queremos que sea. Color verde, que es el que aparece en nuestro clip. Y ahora lo podemos ir ajustando con estas barras que se deslizan. Aquí sería menos, aquí más, el de aquí abajo también, así un poquito. Y luego también, a ver, utilizando este gráfico de la curva de detalle, pues podemos ajustar un poco más el efecto para que sea lo más realista posible. Dentro de lo realista que puede ser que yo esté flotando delante de un edificio, que la verdad es que no mucho, pero simplemente para que os hagáis una idea de cómo funciona. Yo diría que más o menos está ya, así que vamos a volver hacia atrás en el clip, le damos a OK, vamos hacia atrás y le damos a Play a ver qué tal es el resultado. Aquí, a ver. Y como veis, a pesar de que obviamente queda un poco raro que esté flotando en delante del edificio, lo que sí quería que vierais es que es posible hacer un efecto de croma con una aplicación en un móvil. Y para terminar ya con esas nuevas funciones de la última versión de KineMaster, una cosa que ya he mencionado antes pero que vale la pena recordar, y es la cantidad de efectos y de estilos que podéis aplicarle ahora a cualquier texto que insertéis en vuestro vídeo, de forma que siempre encontraréis el estilo, fuente, efecto y diseño más adecuado para lo que queráis expresar con ese texto. Así que ya veis que desde lo más sencillo, que es, yo diría, pues insertar una transición entre dos clips de vídeo, hasta conseguir incluso un efecto de croma con dos clips diferentes, puedes hacer un montón de cosas con KineMaster en tu móvil. Un editor de vídeo súper completo que está disponible para iPhone y también para Android y que puedes utilizar además de forma totalmente gratuita. Tiene una versión